¿Saben? Cada vez que vengo a Torrevieja hay algo que me resulta como muy evidente y al mismo tiempo como muy único y muy especial. Y es que esta ciudad respira a través del mar. Torrevieja huele a salitre y se deja acariciar por las olas, se deja acariciar por la arena. Y hay otra cosa que también es único, y es que Torrevieja convive de una manera como muy natural con las embarcaciones, las escolleras, las dársenas, las salinas, el puerto. Todo eso contribuye a hacer esta ciudad todavía mucho más mágica, a tener muchísimo más encanto y más atractivo. Y todo eso es lo que nos ha traído hoy precisamente justo hasta aquí, hasta este Teatro Municipal de Torrevieja. Muy buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a la presentación del proyecto de la nueva zona de ocio puerto de Torrevieja. Este proyecto convertirá el recinto portuario en un nuevo espacio público y un nuevo espacio comercial. Estamos de enhorabuena en la ciudad de Torrevieja, así es, eso es lo cierto. Así que si me permiten, creo que lo mejor es que empecemos a conocerlo y que empecemos oficialmente esta presentación de este proyecto y que lo hagamos además pidiendo la presencia en este escenario de don Eduardo Dolón, alcalde de la ciudad de Torrevieja, que será el encargado de darnos la bienvenida a la ciudad, además, a la ciudad que albergará la edificación de este proyecto. Alcalde. Muchas gracias, buenos días a todos y también gracias por estar aquí. Muy honorable presidente de la Generalitat Valenciana. Estimado Chimo, gracias por estar un sábado y además hacerlo. Hace 2 años nos vimos en el Palau, recordarás, pasa el tiempo volando, pero hemos trabajado mucho para estar hoy aquí, o sea que te agradezco en nombre de todos los torrevejenses muchísimo que estés para presentar este proyecto, como también lo hago con el conseller, secretaria autonómica, la directora general, todo el equipo, la subdirectora, el ingeniero de puertos y al amigo Enrique Riquelme. Con permiso del alcalde de Cos. Decía que con permiso del alcalde de Cos se lo vamos a robar. Sabes que compartimos corazón con él, porque él es nacido en Cos, pero yo creo que también ha dejado su huella en la ciudad de Torrevieja. Ya reside aquí. Yo creo que presume tanto de Cos como de Torrevieja. Yo creo que es así, ¿verdad, Enrique? Así que agradecerte mucho que también formes parte de este viaje, el viaje que comenzamos hoy. Queridos compañeros alcaldes que veo de la comarca de la Vega Baja, diputado autonómico y también miembros de otras corporaciones y, por supuesto, a la Corporación Municipal de la ciudad de Torrevieja. Veo al patrón mayor, veo al comisario, veo al presidente del Real Club Náutico de Torrevieja, de las Marinas y también, por supuesto, de entidades, de asociaciones, empresarios. Todos los que hoy, creo que, permitidme que lo comparta con vosotros, vamos a ser testigos de un momento histórico. Yo creo que con muchos de vosotros he hablado personalmente en los últimos 20 años. Incluso alcaldes anteriores hemos soñado que llegara este día, presidente. Aquí estamos, y aquí estamos porque efectivamente
yo creo que todos lo merecemos. Decía nuestra presentadora Maribel que también es un día importante. Ella fue la que nos condujo en esa presentación del Plan Estratégico de Turismo y hoy también está hablando del desarrollo de una parte fundamental del plan estratégico, como era nuestra dársena portuaria. Decía que también hace algunos años, en el 2019, estábamos aquí, en este teatro. Me encontré en un atril ahí, ¿no? Recordaréis muchos de vosotros que veníamos de un largo periodo donde el corazón de Torrevieja no latía, donde os dije y compartí que a partir de ese momento este edificio, el Teatro Municipal, sería epicentro de comenzar a latir el corazón de Torrevieja. Por eso hoy estamos hoy aquí, nuevamente, porque el latido que necesita la ciudad de Torrevieja va a ser la presentación de este gran proyecto. Pero también han pasado dos años, ¿verdad, directora, verdad, subdirectora? Veo también al director general de urbanismo, al ingeniero Paco Moreno, que está por allí. Años muy difíciles. Acabamos de casi superar una pandemia, digo casi, porque desgraciadamente nos ha cogido cariño y todos sabéis que va a permanecer un tiempo con nosotros. Pero creo que hemos superado esa pandemia, hemos superado todas las diferencias administrativas que a veces son trabas y sin duda alguna hoy podemos decir que comienza la cuenta atrás. Y así se lo decía la directora y a la subdirectora. A partir de mañana todos los torrevejenses, todos los amigos, turistas, yo creo que ciudadanos de la comarca de la Vega Baja, que al final compartimos territorio, van a empezar a exigirnos que lo que hoy se va a dar cuenta tiene que ser una realidad lo antes posible. Por eso hoy damos un importantísimo paso como proyecto de ciudad. Yo no tengo ninguna duda porque la renovación del puerto de Torrevieja es un anhelo de todos vosotros, pero también lo ha sido de nuestros padres, incluso de nuestros abuelos. Un espacio que históricamente ha estado de espaldas a la ciudad, ¿verdad? Compartiréis que sí. Un espacio que ha estado en ciertos momentos bastante abandonado, deteriorado, por el cual no hemos podido llegar a presumir, ¿no? Y que muchos de nosotros siempre decíamos cómo es posible que no consiguiéramos poner de acuerdo a todas las personas para que esto sea una realidad. Pues sí, hoy ha llegado el día. Hoy es el día de que vamos a convertir este gran proyecto, la ciudad de Torrevieja, en un lugar que yo creo que es el orgullo de todos. Y decía que es importante que en todo momento, lógicamente, hablemos de la modernización de este espacio, ¿no? De la generación, ¿por qué no?, de nuevos polos de atracción, la apuesta por la sostenibilidad que lo lleva, el respeto a la integración paisajística, pero por otro lado, no olvidemos que también es importante identificar nuestro territorio, aquellos elementos singulares, incorporarlos, en definitiva, a coser la identidad de nuestro municipio. Presidente, creo que estamos ante el mejor ejemplo que las administraciones de diferente signo político somos capaces de hacer, trabajar conjunto, de la mano, pero en definitiva dejando al lado aquellas cosas que probablemente nos distancian, ¿no? Ojalá tuviésemos muchos más ejemplos como este para otras áreas, pero hoy venimos a hablar de este gran proyecto de la ciudad de Torrevieja. Pero además es que yo creo que se va a hacer de una manera ejemplar. Por eso compartíais uno de los mejores aplausos al empresario Enrique Riquelme, porque la colaboración público-privada es un ejemplo que yo creo que funciona a la perfección. Y si tenemos la suerte, lo compartíamos ahora, de que lo tuviésemos con un empresario de la zona, de la comarca, de la ciudad, pues creo que todos estamos en las mejores manos para saber que lo que vamos a realizar en el puerto de Torrevieja, lo que va a realizar Enrique Riquelme, va a ser de la máxima calidad para todos. Es una superficie, permitidme que comparta algunos datos que son importantes, aproximadamente de 40.800 metros cuadrados, donde el 80% se va a convertir en una zona de ocio que va a ser un motor económico que necesitamos en el centro de la ciudad. Y yo creo que esto es algo totalmente necesario, ¿no? Por lo tanto, Enrique, subes, te unes a esta singladura conjunta de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Torrevieja. Pero no podíamos ser menos, y así se lo trasladé al presidente hace dos años. Me acuerdo perfectamente que te dije, presidente, que el Ayuntamiento estaba dispuesto a poner la economía necesaria de todos los torrevejenses para sumar ese esfuerzo. Será el siguiente paso que daremos. Una vez después de esta presentación, ya estamos trabajando en lo que será una segunda fase, que será, en concreto, el vial central que dividirá la zona concesional al espacio donde disfrutaremos todos los torrevejenses. Queridos amigos y amigas, 50.000 metros cuadrados de esparcimiento totalmente accesible y de disfrute de los ciudadanos, que será un espacio donde podremos encontrar nuestra feria de atracciones, donde encontraremos también
a nuestros populares empresarios hippies y en este sentido no hacerlo con la configuración actual, sino una configuración moderna, con amplitud y especialmente diversificada por todo el conjunto de este espacio. También tendremos un espacio que la ciudad demanda, que será multiusos, donde poder celebrar la Feria de Mayo, esa Feria de Sevillanas que es declarada de interés turístico en nuestra comunidad valenciana, o podremos celebrar distintos eventos gastronómicos, ferias, también en ese lugar multiusos. Pero lo más importante de todo es que va a desaparecer esos dos viales que todos conocemos, que están cercanos a las viviendas, a las edificaciones. Esos viales son los que van a posibilitar que tengamos un gran espacio, todo centralizado, como decía, en ese vial central del edificio. Vamos a prescindir de algunas edificaciones, solo vamos a dejar las aduanas, el edificio de aduanas, donde concentraremos, como bien explicarán a continuación, el resto de personal de las distintas administraciones en el mismo. Los museos flotantes, termino ya, pues van a pasar al muelle contiguo, es decir, al frontal, a la zona más turística, y en ese sentido la pesca va a desplazarse un poco hacia lo que todo el mundo conoce, la fábrica del hielo. Allí, nada más y nada menos, que también por objeto del concesionario, se va a construir un edificio de 1.800 metros cuadrados sobre una superficie de 7.200 exclusivos para la pesca de la ciudad de Torrevieja. Así que decía que no os quiero robar más tiempo, solo quiero cerrar mi intervención como he empezado. Si el corazón de Torrevieja empieza a latir, comienza a latir, sigue latiendo, es necesario que todos y cada uno de los que os habéis dado cita hoy aquí entendamos que tenemos que poner el hombro. ¿Por qué? Porque vienen tiempos de obras y las obras no son nada, permitidme que lo diga, buenas o queridas por todos los torrevejenses. Así que la cofradía de pescadores, a los feriantes, a los hippies, gracias por todo el trabajo que llevamos conjunto. Todavía nos queda mucho más, a Pimeco, a la Asociación de Hostelería. Este es el proyecto de la ciudad de Torrevieja que todos hemos soñado. Este es el proyecto en el que han participado absolutamente todos los técnicos de consellería, los técnicos de la empresa, Empresas del Sol, y los técnicos del ayuntamiento. Es cierto, presidente, y lo quiero decir aquí con todo el patio de butacas y con los medios de comunicación que nos siguen, que tenemos una gran capitana, tu directora general, María Luisa, y todo su equipo. Ella creo que ha sabido dirigir perfectamente para que todos estemos en este sentido. Ahora estoy convencido, María Luisa, que tienes que guiarnos a que el puerto de Torrevieja, dentro, espero, de muy poco tiempo, sea una realidad. Gracias a todos y enhorabuena a Torrevieja. Nos lo merecíamos. Muchísimas gracias, alcalde, por su intervención y como bien decías, es el momento de empezar a adentrarnos ya en detalles de este proyecto y hacerlo con los artífices, los grandes pilares que lo van a llevar adelante. Y hablaba de la capitana, en este caso, la líder, la que ha dirigido y ha conseguido aunar las fuerzas para que esto sea una realidad. Y con ella, precisamente, vamos a compartir los próximos minutos porque voy a solicitar la presencia en este escenario de la señora María Luisa Martínez Mora, directora general de Puertos de la Generalitat Valenciana. President, conseller, secretaria autonómica, autoridades y representantes de los ámbitos turístico, marítimo y empresarial, amigas y amigos, gracias por su asistencia en este acto en el que se presenta el proyecto de ocio y comercial con zona de aparcamiento para el puerto de Torrevieja. Les puedo asegurar que desde la Generalitat Valenciana hemos depositado toda nuestra ilusión y confianza en este proyecto largamente esperado, que estoy segura va a representar un antes y un después en el desarrollo de esta gran ciudad de nuestra comunidad. Un proyecto que, además de estar basado en la sostenibilidad y la economía azul, contribuirá a una mayor integración del puerto en la ciudad, favoreciendo su desarrollo económico, creando puestos de trabajo tanto directos como indirectos, con una inversión aproximada de 20 millones de euros actuando sobre una superficie de 80.000 metros cuadrados. Un proyecto en el que desde su presentación
La Consellería ha valorado la alta capacidad para favorecer la permeabilidad y la accesibilidad con el puerto y su completa integración en la trama urbana, eliminando todo tipo de barreras, de forma que toda la ciudadanía, sin excepción, pueda disfrutar de ese espacio público. Un proyecto en el que, precisamente, con dichos objetivos, la Consellería ha planteado y el concesionario ha aceptado una serie de actuaciones complementarias vitales, como la construcción de la nueva lonja de pescado, que se convertirá, y estoy segura, en otro de los puntos fuertes de nuestro nuevo espacio portuario de Torrevieja, la rehabilitación del edificio histórico de la aduana y la realización del nuevo vial de accesos a los espacios portuarios que ahí en la infografía podemos ver. Decía Joseph Conrad, reconocido novelista y experto marinero, que la marea fluye y refluye en su constante servicio. Esta afirmación refleja una realidad, la del mar o la mar, que permanece siempre inalterable en nuestras vidas, una realidad inmutable que todo lo envuelve y que siempre permanece. Además, el mar es todo para una geografía costera como la de esta ciudad. A lo largo de los siglos, su significado y su presencia nos ha condicionado en todos los aspectos, dado que nuestro carácter es esencialmente eso, mediterráneo. Nuestro comercio, nuestra pesca, nuestra agricultura, nuestro arte, nuestra climatología o nuestro pasado llevan acompañadas esa esencia del mar que todo lo impregna. Y esa realidad mediterránea debe ser el motor de un dinamismo permanente. Por ese motivo, en aras a una actualización constante de cualquier ámbito, tenemos que afrontar el gran reto de conseguir una integración plena y armoniosa entre nuestros espacios portuarios y sus entornos geográficos y urbanos. Es ahí donde surge el modelo conceptual de puerto-ciudad, con la intención de eliminar las barreras arquitectónicas y visuales que impiden una consolidación real de ese proyecto que defendemos desde la Consellería de Política Territorial, que no representa otra cosa sino hacer más accesibles y vivibles nuestros espacios portuarios a la sociedad. En consonancia con esta misma idea, debemos potenciar entre todos y todas la colaboración público-privada y la interadministrativa. Somos conscientes en la Generalitat que nuestro ámbito como gestores públicos está ligado precisamente a esa colaboración permanente, lo ha dicho antes el alcalde, en la que nos corresponde cooperar y coparticipar con todos los agentes implicados en la gestión portuaria. Esta es una circunstancia que sobresale plenamente en este proyecto para la ciudad de Torrevieja, un proyecto alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y, en consecuencia, en el que hemos solicitado que se incorpore desde su inicio valores como la eficiencia energética, el urbanismo con perspectiva de género, el uso de materiales reciclados, la producción y consumos sostenibles y la salud y el bienestar de la población. Por este motivo hemos querido planificar esta presentación haciéndola más accesible a través de esta jornada en una búsqueda permanente en la que ustedes, como actores principales del sector portuario y empresarial de Torrevieja, se sientan precisamente protagonistas de las ideas y de las propuestas que están surgiendo tanto desde la Consellería como desde el ámbito privado de la economía alicantina. En base a este planteamiento, afrontamos desde el primer momento la idea desde la Consellería de Política Territorial de actualizar y de armonizar nuestras propuestas y proyectos para que fueran accesibles y ligados al momento de cambio y modernidad que debe suponer esta segunda década del siglo XXI. Aspirábamos a cerrar el círculo actualizando contenidos, y es lo que estamos viendo, y mejorando nuestros desarrollos urbanos y portuarios. El mar en Torrevieja aglutina en esencia dos conceptos que aparentemente parecen antagónicos: la tradición del muelle de la sal y la modernidad del nuevo centro de ocio que pensamos hacer realidad a lo largo de 2023, pero el presente está armonizando también estas concepciones. Por ese motivo, trabajaremos en este proyecto para transformar esa idea de concepto de puerto-ciudad en una realidad en el que nuestros espacios portuarios consoliden a la ciudad de la que nacen, dotándole de un ámbito sostenible, innovador, integrador, lúdico, flexible y para toda la ciudadanía, capaz de adaptarse a los cambios y a los nuevos tiempos en los que vivimos. Por eso, en el proyecto se recogen, entre otras,
las siguientes actuaciones. Creación de un espacio público alrededor del edificio histórico de la aduana, parque infantil e instalaciones biosaludables para nuestros mayores, zonas deportivas al aire libre, espacios comerciales y de ocio, aparcamiento subterráneo de más de 600 plazas y esa integración del Paseo del Dique de Levante, el Paseo de la Libertad, con los nuevos espacios públicos. Afirmaba Séneca que si uno no sabe a qué puerto está navegando, no habrá viento que le sea favorable. Con la presentación de hoy convendremos todos y todas que esa duda ya no debería existir. El puerto de Torrevieja será sin duda un puerto al que merecerá mucho la pena acercarse con el proyecto que hoy presentamos y más tarde podremos ver el vídeo. Representará para todos y para todas un éxito de gestión y un ejemplo de coexistencia entre el modelo de sostenibilidad y ocio que defendemos y la nueva economía azul que proponemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, directora general de Puertos de la Generalitat Valenciana, María Luisa Martínez Mora. Ella misma nos lo ha avanzado. Creo que en estos momentos ya estamos todos deseando dar un pasito más y empezar a conocer más detalles en profundidad de este proyecto e incluso cómo va a ser todo ese proceso de edificación. ¿Qué les parece si lo empezamos a descubrir juntos? ¿Me acompañan? Demos un paseo a través de las imágenes. Empieza a ser una realidad. Sin duda es un proyecto que es absolutamente clave y necesario para esta zona de la ciudad de Torrevieja y de ello mismo vamos a hablar ahora mismo y para ello vamos a solicitar la presencia en este escenario del señor Arcadi Espada García. Él es el conseller de Política Territorial, Obres Públiques y Movilitat. Conseller. Bueno, buenos días, España. Espada es otro periodista que me confunden a veces y no siempre nos parecemos.
a pesar de que solo nos diferencia una letra. Muchas gracias, presidente de la Generalitat, secretaria autonómica, directora general, todo el equipo, querido alcalde Enrique, y a muchos alcaldes, alcaldesas, amigos y amigas. Para mí siempre es un placer estar en la Vega Baja. Después de este emocionante vídeo que hemos visto aquí, pues uno se siente afortunado y privilegiado de poder compartir este momento con todos vosotros y también de ser de esta comunidad y formar parte también de esta comarca de la Vega Baja. Porque, si me permitís, hoy es un paso, como ha dicho bien el alcalde, muy importante, ¿no? En un cambio más profundo, en un cambio más profundo. Un cambio en esta comarca, ¿no? Que, como sabéis, y yo creo que siempre es bueno hacer ejercicios de sinceridad, es una comarca que ha estado durante demasiado tiempo desconectada, ¿no? Había una desconexión entre la comarca de la Vega Baja y el resto de la comunidad valenciana, durante muchos años. Y la DANA lo único que hizo es ponernos en evidencia una realidad que existía desde hace mucho tiempo, de esa desconexión. Una desconexión que está cambiando, y hoy tenemos un buen ejemplo. Está cambiando en dos ámbitos. En el ámbito de las inversiones, que sabéis todos muy bien que durante muchos años solo ha habido promesas incumplidas, proyectos frustrados y una falta de inversión en esta comarca fundamental para el desarrollo de la comunidad valenciana. Y también otra parte muy importante, que es esa desconexión que había emocional, que a veces es tan importante como la económica. El sentido de pertenencia, el sentido de orgullo de una comarca fundamental para la comunidad valenciana, que tenía que serlo también por la vía de los hechos y de las emociones. Y las dos cosas están cambiando. Inversiones como la que vemos aquí hoy, desbloqueo de proyectos, como ustedes saben muy bien, como el de la CV95, el tren y otros proyectos que tenemos con infraestructuras hidráulicas dentro del Plan Vega Renace. Somos conscientes de que no es suficiente, somos conscientes de que aún queda mucho, pero es verdad que por encima de colores políticos, como bien decía el alcalde, eso está cambiando. Y esa desconexión también emocional. Si os fijáis, hay gente que ha hecho un descubrimiento, que hay la misma distancia entre Valencia y Torrevieja que entre Torrevieja y Valencia. Y eso, que es una obviedad, hay mucha gente que no lo veía. Pero eso también está cambiando. Esa desconexión financiera de inversiones y emocional está cambiando. Y hoy tenemos ese ejemplo, ¿no? Un ejemplo de colaboración público-privada. Un ejemplo que demuestra también los grandes empresarios, los empresarios con talento que tenemos en esta tierra. Empresarios como Enrique, que han sabido, con su equipo, trabajar conjuntamente con la Administración de la Generalitat, con María Luisa, que hay que reconocerle su trabajo, con Pilar y todo el equipo, que ha sido fundamental, con la secretaria autonómica, con el impulso que el presidente ha dado también a ese deshielo, a esa reconexión de la comarca de la Vega Baja con el resto de la comunidad valenciana, también con la ayuda, por supuesto, del alcalde. Y esa colaboración, que no solo va a adaptarse, como decíamos antes, Enrique, a un proyecto turístico, sino que es mucho más. Es un proyecto turístico para el turismo que necesita ahora Torrevieja en un momento tan difícil como el de la superación de la pandemia, que rompe barreras, esas barreras que muchos en este país quieren levantar y que hoy tenemos un ejemplo. Romper la barrera que separa al mar de la ciudad, integrar esa zona marítima del puerto en la ciudad, devolver el puerto a todos los vecinos y las vecinas de Torrevieja y de toda la comarca que muchos vienen a veranar aquí y también de otros países de Europa. Y es esa ruptura de esa barrera, esas ganas de trabajar conjuntamente entre administraciones, esa voluntad de cooperar y aprovechar el talento empresarial que hay y la generosidad también de muchos empresarios y sus trabajadores y trabajadoras para sacar adelante un proyecto como este. Un proyecto que llena de orgullo y que no solo llena de orgullo la ciudad de Torrevieja, sino llena de orgullo a toda la Vega Baja y a toda la comunidad valenciana. Por eso yo quiero reconoceros a todos el esfuerzo que habéis hecho en esta comarca por siempre estar ahí, por pelear por una cuestión de justicia que va mucho más allá de las ideologías, que está eso cambiando y hoy tenemos, gracias a empresarios y a la colaboración entre administraciones como Enrique, tenemos un futuro mejor por delante, aunque quede mucho, queda esfuerzo, pero estamos en el buen camino. Muchas gracias. Muchas gracias, conseller. Arcadí España García, por supuesto. El subconsciente, toda la razón.
Ha salido mencionado ya en varias ocasiones esta persona, es uno de los grandes protagonistas evidentemente hoy de la jornada y creo que debe ser una de las personas que vivirá con más ilusión este paso que vamos a dar hoy, porque no solo es la cabeza, es el alma y el corazón de esta nueva zona de ocio. Él es don Enrique Riquelme, presidente de Empresas del Sol. Buenos días, señor presidente, don Chimo Puig, excelentísimo alcalde don Eduardo Dolón, señor Arcadi, conseller, secretaria autonómica, directora general de puertos, subdirectora, señores alcaldes de la comarca, autoridades civiles, militares, concejales, amigos y amigas, buenos días. Hoy es un día especial en la breve historia de Torrevieja. Presentamos un proyecto que tendrá parques, paseos, miradores, ocio y restauración. Y esperamos que sea un referente en Torrevieja. Esta nueva zona está ubicada en el relleno y se integrará más con la ciudad, siendo una prolongación de la misma. Contará de un parking subterráneo de 600 plazas, diferentes locales de ocio, restauración, salas de cine, que es muy importante también, esto hago hincapié, porque quería que hay mucha gente mayor en el pueblo de Torrevieja que para ir al cine tiene que salir muy lejos. Y para mí esto es una cosa de la que yo quería que estuviese, un cine. Boleras, se conservará y rehabilitará el edificio de la aduana y se construirá una nueva lonja. Se crearán 130 puestos de trabajo directos. De esos puestos, una parte importante para personas, hombres y mujeres mayores de 50 años, que parece que cuando llegas a los 50 años parece que ya no vales para nada. Y yo creo que estamos en lo mejor. Cuando empecé con este proyecto, tenía mis dudas, porque la Generalitat es la responsable de puertos y en Torrevieja hay un gobierno de otro signo político. En la primera reunión que tuvimos se me quitaron las dudas, presidente, en la primera. Presidente, quiero darte las gracias como te has portado con nosotros. No solo con este proyecto, sino con todo lo referente a la Vega Baja. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias por todo el apoyo recibido, por lo que estás haciendo por Torrevieja y por todo lo que estás haciendo por la Vega Baja. Gracias. También quiero agradecer al conseller Arcadi su disposición para atenderme en todo momento y su apoyo, así como su seriedad a la hora de tratar los asuntos, no solo este tema, sino también con la Vega Baja. También no quería nombrar, porque es una persona importante en este proyecto, a la directora general de puertos y a la subdirectora, también a Juan. Gracias por vuestra seriedad, por vuestra profesionalidad, por vuestra rectitud. Da gusto trabajar con vosotras, para mí ha sido un honor. Mi más sincero agradecimiento para nuestro alcalde Eduardo Dolón. Alcalde y todo su equipo. Ha sido un placer, alcalde, trabajar contigo. Tu apoyo y consenso con la Generalitat en este proyecto nos ha animado a luchar por el mismo. Entre todos conseguiremos que Torrevieja siga siendo el mejor referente de la Comunidad Valenciana. También quiero dar las gracias al Partido Socialista de Torrevieja, con Andrés Navarro a la cabeza, por su apoyo al proyecto. También quiero dar las gracias, también, que es importante, a Fanny Serrano, que impulsó la aprobación de la DEUD en su momento, imprescindible para este proyecto. También quiero agradecer a Pablo Samper, de Soña Torrevieja, una persona de que le enseñé el proyecto, siempre ha estado apoyando. Muchas gracias, Pablo. Y al resto de grupos políticos,
Muchísimas gracias por su respeto al proyecto. Muchas gracias. Tampoco quiero olvidarme de una persona que es Víctor Costa, que está ahí, director general de Urbanismo, que desde el primer momento ha mostrado su ilusión por el proyecto. Muchas gracias, Víctor. Y cómo no, ahora viene una persona importante del puerto, una persona que no conocía, que lo conocí cuando empezamos con el tema este, que es una grandísima persona, que es Pedro Carmona, Perín. Una persona presidente de la Cofradía de Pescadores. Todo por su colaboración, porque al final los jefes de allí son ellos. Y quiero decir unas palabras que me dijo, textuales. Me dijo: Enrique, este proyecto está muy bonito, muy bonito. Pero tú primero hazme la lonja, hazme el aparcamiento y si eso, luego empiezas la obra. También quiero reconocer la labor de las personas que están en esto. Esto no es una cosa de una persona sola. Aquí llevamos trabajando casi 2 años, por lo menos 25 personas, poniendo su esfuerzo, su hora, su trabajo, sus fines de semana, porque para esto hemos tenido que correr mucho. Quiero agradecer a Cayetano Bernabé y a su equipo, a Jorge Bernabé, a Salvador Moreno, a Pilar Morilla, a José Luis, a Manu, a Santiago, toda la gente que ha estado ahí, que en cada momento que hemos tenido que llamar, siempre han estado, da igual que sea sábado o domingo, siempre han estado ahí. Muchas gracias. También quiero dar las gracias a una persona que ha sido muy importante en el proyecto, que son al final los papelicos. Y muchas gracias a Juan Manuel Pérez, de Ages Asesores, una persona de Valencia, que ha sido muy importante, que le hemos llamado día, noche, todo, ya ha estado ahí. También, para que esto ahora funcione, una vez que se haga, hay unas personas muy importantes de Madrid, que son amigos míos desde hace 20 años, que es Javier Alcalde, Esteban Herrero y Luis Vila, la empresa Óptima Global. Es una empresa que se dedica al tema de centros comerciales, temas de centros de ocio, tienen toda España. Y es las personas que nos van a llevar esto. Muchísimas gracias. También quiero decir que hace 2 meses, más o menos, en una entrevista, una charla con David Pamies, del periódico Información, le dije que a mí esto era un proyecto de todos, no de una persona sola, porque esto una persona sola no es. Y le dije que cualquier persona, así lo puso en el periódico, cualquier persona o empresa que quisiera entrar de aquí de la zona, está dispuesto. Esto no es una cosa para uno solo. Y sí, han entrado amigos míos, están los hermanos Pegara por ahí, Miguel y Antonio. Ha entrado también José, mi amigo José Jaro. También la familia Quesada, que también está ahí, ha entrado. También ha entrado 5 o 6 personas más de Torrevieja. Y también ha entrado una cosa que aquí ha entrado todo el mundo, el que ha querido. Una persona que me llamó, que también de Torrevieja, y me dijo: Enrique, mi hermano y yo queremos entrar aquí porque nos parece bien y queremos. Digo, pues nada, pues sabes que esto está abierto a todo. Esto no es cuestión de una persona ni de nadie. El que quiera entrar está abierto. Pues queremos un 0,5, mi hermano, y un 0,5. Yo digo, pues estáis dentro. Así que aquí, todo el que ha querido entrar ha entrado. También quiero dar las gracias también a una persona que desde el primer momento, cada vez que he hecho alguna cosa que para mí me ha parecido importante, siempre me ha gustado consultarlo con él. Una persona de Torrevieja que es amigo mío de hace 35 años, que cada vez que tengo una cosa, pues siempre me gusta contarlo. Se llama Antonio Soria. Mi amigo Antonio Soria, muchísimas gracias, Antonio. Siempre que te he llamado, te he tenido. Y ya para terminar, también tengo que dar las gracias a mi familia. Esto he estado 1 año y medio, 2 años, que para ha sido fuerte porque hemos tenido que trabajar mucho. Quiero dar las gracias a mis hijos, a mi pareja Marian y a mi madre. Es que a mi hijo Enrique, que él está en Latinoamérica, tiene una empresa en Latinoamérica que está a punto de llegar, siempre que me llama me pregunta: papá, ¿el puerto cómo va? El puerto. Mi hijo Javier, que para que yo esté más tranquilo, esté con el tema, él está con los directivos de la empresa y lo está llevando él.
Y cuando llego a mi casa el otro día, ¿qué pasó? Digo, llego a mi casa, tengo una hija de 5 años que está ahí, y le digo, y me dice, papá, vamos a pintar. Digo, y yo iba hablando por teléfono, dice, digo, María, espérate un momento que está papá hablando por teléfono, dice, otra vez estás con el puerto, así hasta mi hija. Y mi madre, que siempre dice que no voy a verla. A ver si ahora con más tiempo puedo ir. Por último, darle las gracias a todos ustedes por su asistencia e interés en el acto, ya que supone un gran apoyo para todos nosotros. También deseo que el proyecto sirva para el desarrollo turístico y social de Torrevieja, que los ciudadanos lo puedan disfrutar y que en la Vega Baja surjan muchas más iniciativas que modernicen nuestra comarca y crear empleo. Así que muchísimas gracias, buenos días. Gracias, señor Enrique Riquelme. Un discurso plagado de generosidad y que pone de manifiesto además cómo sumando muchos esfuerzos se consiguen grandes hitos, y esta es la mejor prueba de ello. Y precisamente para cerrar esa suma de esfuerzos y para clausurar oficialmente esta cita y este encuentro, vamos a pedirle que clausure oficialmente esta presentación al molt honorable presidente de la Generalitat Valenciana, don Ximo Puig. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta puesta de largo de un gran proyecto, que sobre todo es un proyecto de Torrevieja y para Torrevieja. Estimado alcalde, conseller, secretaria autonómica, directora general de puertos y alcaldes, alcaldesas, ciudadanas y ciudadanos comprometidos con su ciudad y con la Vega Baja. Pero sobre todo hoy, permítanme tener unas palabras especiales para quien es realmente el vector protagonista de esta historia. Porque esta historia, que es una historia de toda la ciudad, que es una historia que, como decía el consejero, va mucho más allá de las fronteras, incluso de la Vega Baja, que es un gran proyecto para la Comunidad Valenciana, es posible gracias a Enrique Riquelme. Hace 147 años, el empresario Antonio Mínguez obtuvo una concesión y construyó un muelle de carga que llevaría su nombre. Ahora, después de tanto tiempo, hay otro empresario que va a hacer posible este proyecto que suma, como bien se decía, por parte del alcalde, por parte del propio Enrique, suma tantas miradas, tantas visiones, que por eso este proyecto tiene una virtualidad que es incluso más importante que el propio proyecto. Porque se ha conseguido aunar múltiples esfuerzos. Y ahora hace un momento comentaba con el alcalde lo difícil que es conjugar intereses dentro de los propios actores protagonistas en un espacio urbano como este. Pero ha habido esa generosidad por parte de todos para que finalmente sea posible. Y ha habido un compromiso también, y quiero agradecer mucho el trabajo de María Luisa y de todo su equipo. Ha habido una vocación clara de sacar de unas inercias del pasado un puerto que se merecía mucho más y que tenía que estar donde va a estar, unido a la ciudad. Durante mucho tiempo los puertos, por las distintas situaciones que se han producido, estaban fronterizados, estaban alejados de la ciudad. Y es una cosa que yo nunca le he podido entender, porque finalmente las ciudades como Torrevieja, que tienen esa gran oportunidad de estar frente al mar, frente a lo que significa el mar, el Mediterráneo, que es la fuente de la cultura, el Mediterráneo ha sido donde empezó todo. Y por tanto, una ciudad como Torrevieja, que vive y es mar, no podía estar fronterizada, no podía estar el puerto alejado de la ciudad.
Hoy, gracias a las tecnologías, hemos visto cómo va a quedar. ¿Cómo va a quedar toda esta operación de éxito? Y la verdad es que lo que tenemos todos ganas es que esté así. Mientras tanto, como bien decía el alcalde, pues habrá que estar un tiempo de obras y de dificultades. Pero sabemos dónde vamos y sabemos dónde vamos a llegar. Y tenemos un gran patrón en esta travesía, que es Enrique. Vamos a llegar más pronto que tarde. Vamos a hacer todo lo posible para que el proyecto sufra los menores retrasos posibles, porque al final aquí es un proyecto en el que se suma esa concepción de unidad de la ciudad, de progreso de toda una comarca y también una cuestión que está siempre, es indisociable del progreso, que es el empleo. No hay nada que nos produzca mayor ambición que generar y generar entre todos empleo. Estos días hemos visto cómo los resultados del empleo son positivos. Aquí en Torrevieja se ha producido también un incremento importante del empleo, una reducción del 17% del paro, y en el conjunto de la comarca también el 15%. Bueno, a pesar de todo lo que nos está pasando con la pandemia, hay muchas oportunidades para que finalmente cada persona tenga el derecho al trabajo. Y en esto, un empresario como Enrique está facilitando esa posibilidad y está promoviendo esa posibilidad de generar empleo. Más de 100 empleos se van a generar con este proyecto y, desde luego, lo que va a significar asociadamente va a multiplicar la empleabilidad. En cualquier caso, una ciudad no es nunca la suma de edificios. Nunca una ciudad es la suma de espacios. Una ciudad es mucho más. Una ciudad es el alma de la ciudad. Y aquí, cuando llegas a Torrevieja, sientes el alma de una ciudad que además, a partir de ahora, a partir de este tiempo, estará más conectada, más cohesionada y tendrá una ambición de futuro conjunto. Por eso, estimado alcalde, amigas y amigos, no se puede entender, lo he dicho en muchas ocasiones, la Comunidad Valenciana sin la Vega Baja. Y desde luego no se puede entender la Comunidad Valenciana ni la Vega Baja sin Torrevieja. Mucho ánimo y adelante. Gracias. President, moltes gràcies i unes gràcies que hacemos extensivas, por cierto, a todos los que estáis hoy aquí presentes. Muchísimas gracias porque ese gesto pone de manifiesto el apoyo a este fantástico proyecto. Ha sido un placer acompañarles y sobre todo ha sido un placer ser testigo, precisamente, como bien decía vuestro alcalde, ser testigo de cómo aquel plan estratégico de turismo que presentamos aquí en este mismo escenario, ¿verdad?, empieza a estar más vivo que nunca y hoy es el mejor de los ejemplos de que esto no son palabras, son hechos y además son unos hechos que van a ensalzar todavía más el atractivo de una ciudad maravillosa como es Torrevieja. Un placer, como les digo, y espero seguir compartiendo muchísimos más pasos de esta nueva cara de esta ciudad. Que lo disfruten, sobre todo eso, y enhorabuena.